Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias a todas las entidades que estáis aquí hoy, que formáis parte del Consejo de Salud y Consumo, y también a la representante de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid, que también está aquí. Muchas gracias. Como sabéis, el día 7 se celebra en todo el mundo el Día de la Salud. ¿Qué mejor día para recordar la importancia que sobre la promoción de la salud en todos los efectos, tanto como en los ámbitos, como las personas, en todos los ámbitos, con todas las personas y en todas las edades? Es decir, que desde la Concejalía de la Salud hemos hecho una serie de actividades en las cuales han participado el Consejo Sectorial de Salud, que se van a desarrollar entre los días 2 y 11. Con estas actividades lo que pretendemos es fomentar y a favorecer y promocionar hábitos y estilos de vida saludables que aumenten el capital de salud y el bienestar de todas las personas que vivimos en esta ciudad. Deciros que para este año la Organización Municipal de la Salud ha elegido la enfermedad de la diabetes. La diabetes, sabéis, que es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Según la Organización Municipal de la Salud, Mundial de la Salud, esta enfermedad en el año 2016 va a ser causa de la séptima, va a ser la séptima causa de defunción. Deciros que esta enfermedad, como otras tantas, la prevención es muy importante. El hacer ejercicio físico pues diariamente, el tener pues una dieta saludable, la cual para mantener el peso puede hacer de prevenir esta salud y no sea para retrasar y que sea para retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2. Deciros que este año es algo muy novedoso en que en todas las actividades que hemos llevado a cabo, vamos a llevar a cabo, que va a ser en la calle y también pues en alguna conferencia, pero sobre todo lo hemos realizado más en la calle, para que participen también personas mayores y niños. Creo que lo más importante es que haya salido todo y que hayan estado haciendo este cuadrístico todo lo que es en las asociaciones del Consejo Sectorial. Creo que es muy importante que toda la participación haya puesto aquí su granito de arena. Bueno, yo no comentaros más, sino que animaros a que participéis en todo lo que vamos a llevar a cabo. Y le paso la palabra a la vicepresidenta del Consejo Sectorial de Salud y Consumo, que es un miembro de la Asociación del Cáncer y se llama Mari José. Así que Mari José, bueno, te paso la palabra. Hola, buenos días. Ante todo, dar las gracias, sobre todo al Ayuntamiento, por hacernos participar en ello. Ha sido una labor muy agradable y la verdad que hemos puesto mucho empeño y espero que salga todo muy bien. Pondremos todo de nuestra parte y, sobre todo, conocer y que daros a conocer a todo el pueblo las asociaciones en lo que, como dicen, las pautas y en lo que os podemos ayudar, porque hay mucha, sobre todo la población, estamos viendo que no todo el mundo sabe el tipo de asociaciones que hay y en lo que se puede ayudar. Aprovecho también la ocasión para deciros que hoy es el día 31, es el día de la prevención del cáncer de colon, entonces como la asociación pues tengo que informaros, y entonces bueno, nada más pues para que todo lo que se ponga en lo que es la prensa y en todo, por favor que hagáis caso, y aquí ya sabéis que en el área de atención primaria también están muy enfocados. No puedo decir nada más que espero que estéis todos, que nos echéis una mano y que disfrutéis de todos y que bueno, que muchísimas gracias. Bueno.
Bueno, pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí en esta fría mañana, en especial a las asociaciones que hoy nos acompañan y a las representantes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que han tenido también, han hecho el esfuerzo de acompañarnos en esta fría mañana, como decía. Presentamos hoy las actividades programadas para la Semana de la Salud, unas actividades que, como decía la concejala, están centradas en la calle y donde hemos querido hacer el esfuerzo de involucrar a las asociaciones presentes en Leganés. Este es el gran esfuerzo de esta semana, intentar involucrar a todos, a todo el tejido social, para hacer que este tipo de actividades sean más transversales y en las que esté todo el mundo implicado. Hay que recordar que las asociaciones de Leganés, que son muchísimas, que trabajan mucho y de forma constante, están compuestas por voluntarios y que, por tanto, todo este tipo de actividades pues requieren un gran esfuerzo organizativo. El Ayuntamiento, de alguna forma, lo que hace es hacer de motor, hacer de nexo de comunicación entre unas y otras y es el gran elemento dinamizador. Pero, desde luego, lo que hay que poner en valor en esta semana es la participación de este tipo de colectivos. Pero lo que queremos es favorecer, fomentar y promocionar hábitos y estilos de vida saludables. Para nosotros esto es importantísimo, porque leganeses queremos que sea salud a través de las actividades que organizamos, queremos que sea salud a través del deporte, de la educación, es decir, que queremos que haya hábitos saludables apostando por una transversalidad de todas las políticas que realizamos desde el Ayuntamiento. No se trata de realizar actividades concretas, sino de fomentar este tipo de hábitos saludables que permitan desarrollar una vida mucho mejor en nuestra ciudad. Como ha dicho la concejala, la Organización Mundial de la Salud ha querido que este año haya un recordatorio especial para la diabetes y por eso va a ser el centro de las actividades que vamos a realizar, pero va a haber muchas más actividades. Como nuestro objetivo es involucrar a la sociedad, hemos querido que no solo se realicen actividades dentro de los recintos cerrados del Ayuntamiento y de los centros culturales o de los salones de actos, sino que hemos querido salir a la calle, hacer actividades al aire libre, en plazas como la de Arroyo Culebro, el Parque de Polvoranca, en La Fortuna o en la Plaza Mayor. Pero también hemos querido hacer charlas y conferencias con reconocidos ponentes. También vamos a hacer masterclass de yoga, zumba, tai chi o badminton y actividades de magia para toda la familia. Lo que queremos es tener presencia en la calle, que se nos vea, que se nos visualice, que todo el mundo tenga claro que no solo estamos las administraciones trabajando para mejorar la salud en el municipio, sino que además hay muchas más instituciones y organizaciones no gubernamentales y asociaciones. Todos juntos estoy convencido que vamos a realizar una gran actividad y que vamos a mejorar la coordinación entre todos nosotros. Por eso quiero terminar agradeciendo ese esfuerzo que hacemos todos, las diferentes administraciones, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento y también la Universidad Carlos III y las asociaciones y centros deportivos que participan en esta semana. Queremos involucrar a los vecinos y a las vecinas para lograr una salud mejor en nuestro municipio y para eso tenemos que trabajar juntos. Un ejemplo de todo ello es esta semana que hoy presentamos y todas las actividades de la semana que hoy hemos querido incluir en este folleto. Espero que salga todo muy bien, vamos a intentar estar presentes en la mayor parte de actividades posibles. Y este es, bueno, pues es un ejemplo de lo que queremos hacer en el futuro, trabajar más y mejor y desde luego de forma coordinada con todas las entidades que hacen algún tipo de actividad en materia de salud. Pues muchas gracias y bueno, pues esta es la presentación. Vamos a darle la palabra a la prensa, pues si alguien nos quiere hacer alguna pregunta sobre la Semana de la Salud, si alguien quiere hacer alguna pregunta a algún periodista sobre algún asunto que no sea sobre este, pues luego a continuación cuando nos levantemos, si les parece, atendemos otro tipo de preguntas que no tengan que ver con esto. ¿Alguna pregunta sobre la Semana de la Salud? ¿Alguna asociación quiere intervenir? ¿Quiere decirnos algo? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Para nosotros es un lujo contar con todos ustedes y con todas ustedes en una mañana como esta. Sí. Yo quería decir, yo soy de la Asociación de Diabéticos y, claro, hacer que las personas sean conscientes de que la diabetes no duele, pero mata. Que hay que tener muy en cuenta las instrucciones que dan los médicos, el ejercicio, la insulina, la dieta, porque la insulina es realmente lo cura. El pilar es el ejercicio y la dieta. Entonces mucha gente no le da tanta importancia porque no duele. O sea, la diabetes es una cosa que no duele, pero mata, porque va destruyendo por dentro y hay personas que cuando se quieren dar cuenta, sí, sí, es lamentable que sea un poco tarde. Entonces yo quiero que la gente coja conciencia de que aunque sea un tipo 2, que digan, bueno, es una pastilla, no, el tipo 2 también tiene sus problemas
y su peligrosidad en muchas cosas. Entonces, bueno, aquí estamos en la asociación para todo el que quiera información. Estamos más que disponibles. Perfecto, muchas gracias. Bueno, porque no lo hemos comentado, pero es verdad que en este Centro Municipal Ramiro de Maeztu hay un hotel de asociaciones en el que están mayoritariamente representadas, no todas, pero muchísimas asociaciones que tienen que ver con el mundo de la salud y la ayuda mutua. Este es el centro de referencia de las asociaciones de este municipio en este campo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias.